¿Qué pedo, que hacen, chefe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy aquí a UEFA de Juegos. Que empiece. En este noticiero tenemos noticias muy, muy, muy impresionantes, impactantes del mundo de los videojuegos. Como que Dr. Disrespect está emputado. Qué raro que esté enojado, pero esta vez con Call of Duty, eso sí es raro. Que China le pone toque de queda a sus jugadores. Toque de queda para los jugadores, qué mamada es esa. ¿Y qué va a pasar con todos los Joy-Cons que están jodidos? Así que nada, a darle con el video. La primera noticia tiene que ver con Dr. Disrespect. Como te lo había mencionado, él está muy, muy, pero muy enojado con Call of Duty en estos momentos, porque le jugaron pues chueco. Le jugaron chueco porque el multijugador no está dando como su 100% para muchas personas. También Santi, que es un acérrimo fan de Call of Duty, dice que no le está gustando cómo se juega este, pues sí, muy, muy buen juego. La historia está buena, está rica, te la pasas chido, pero el multijugador... Para empezar, hay un beneficio tremendo para los campers. Neta, los campers están al tope. O sea, literal se tienen que quedar en un lugar y ya. Dice que hay claymores por todos lados y que están rotísimas, que neta te vuelan rapidísimo. O sea, que están en las ventanas, en las paredes, en las puertas, en todas partes. Y que aparte, una escopeta en específico está rotísima. La escopeta 725 dice que pff, o sea, que neta es el arma más poderosa de todo el juego. Y yo también lo creo. Creo que las escopetas en este juego en general están rotísimas. Creo que está un poco desbalanceado y es momento de que llegue un parche. Él llegó al punto de estar tan enojado que hizo rage quitting hasta del juego y se puso a jugar otra cosa en su stream porque pues ya no aguantaba esta porquería. Pero pues, nada más Activision, yo no digo que sea un mal juego, yo creo que está muy muy bien hecho y está divertido. Igual y un parchecito por ahí podría corregir algunas cosas, digo. O sea, los parches son válidos y son algo que existe y que sirve para balancear el juego. Neta, Dr. Disrespect está enojadísimo con Call of Duty, pero alguien que podría jugar el Call of Duty es el siguiente enchufe dorado que nos dice: hola, soy ganador de Jesus Games. Hola, Rey Cuernito XD y a toda la comunidad. Soy Nelson, ayúdame a llegar a 2000 suscriptores, saludos. Por favor, vayan a ver el canal de Nelson Vera, ahorita está subiendo mucho Fortnite. Se llama El Quieres Huevo KA. Te recomendaría que te cambies el nombre porque si no te van a banear un día, pero vayan a verlo. Así que pasemos a la siguiente noticia. La siguiente tiene que ver con Death Stranding, este juego tan atípico que ha dado de qué hablar, da de qué hablar ahorita y siempre dará de qué hablar porque está muy extraño. Una de las partes más extrañas del juego es este bebé, la cápsula que tienes enfrente, y o sea, creo que sería algo impresionante verlo en la vida real, pero ¿qué crees? En España lo puedes ver. Si tú eres de la ciudad de Madrid, puedes ver las cápsulas del bebé en la vida real con bebés reales. No, no es cierto, no son bebés reales, pero se las puedes ver. A lo largo de la ciudad pusieron unos anuncios del juego que son como un tubo, y adentro de ese tubo están las cápsulas con los bebés. La verdad se ve increíble, me encantaría ver uno. Si tú vives en Madrid y tienes la oportunidad de mandarme una foto, mándamela, porque la neta se ve bastante padre, hasta un video si puedes. Hay en varias locaciones de la ciudad, te voy a dejar un link en la página donde dice bien la información, no te voy a decir cada dirección porque me voy a tardar un buen, pero la verdad está de huevos esto y a mí me gustaría verlo en persona. Star Wars Jedi The Fallen Order me acaba de gustar un poquito menos y pues acaba de ser más family friendly, porque acaban de decir que no va a haber desmembramientos en la historia. No se van a cortar, nadie va a decir que es su padre, nada de eso. Ni siquiera vas a poder desmembrar a los Stormtroopers, no les vas a poder cortar brazos ni nada, le vas a rajar y se va a caer así el mono y ya. Pero no va a pasar nada más que eso. A quienes sí vas a poder hacer tus títeres y romperlos y armarlos y como lo que tú quieras hacer, va a ser a los droides. Los droides, eso sí, mano, eso sí los vas a poder desmembrar, romper, aventar, lo que tú quieras, pues porque son robots, no sienten, son cosas que son inanimadas y pues hashtag family friendly, matamos pero no matamos personas. Entonces dijeron que no lo van a hacer, pero aún así este juego se ve increíble, ya quiero que salga, ya falta muy muy poco para que salga. Esta semana no sé qué voy a hacer de mi vida porque hoy ya salió Death Stranding, lo voy a estar jugando seguro en stream. La próxima semana sale este juego y también la próxima semana sale Pokémon. Y ya estoy muy muy emocionado, ya mi vida con esos juegos se va a acabar. Un profesor ganó el premio de innovación educativa solamente por Fortnite. Te voy a explicar cómo hizo esto y también la verdad se me hace una idea muy buena y está de huevos. Este profesor
creó una dinámica para que dentro de las clases de educación física pudieran mezclarlo con algo que a los niños les gusta, que en este caso es Fortnite, y puedas jugar Fortnite en la clase de educación física. Pero no vas a jugar en tu celular, ni vas a jugar en un Xbox que te traiga el profe, no. Partidas de Fortnite en la vida real. Este profesor se dio a la tarea de crear una partida de Fortnite lo más acercada posible a una verdadera, pero en la vida real. Entonces, los alumnos de estas clases lo que hacían era hacer sus grupos, planificar una estrategia e ir haciendo una partida de Fortnite junto con sus compañeros hasta que por fin ganara uno. La verdad es una idea impresionante. Aparte lo hizo muy bien, lo hizo también que le dieron un premio. O sea, no fue una dinámica así de, ah, pues tráiganse sus pistolas de Nerf y aquí jugamos. No, lo hizo bien, lo hizo chingón y felicidades. Esto demuestra que los videojuegos son una pasión y que si los enfocas de una manera correcta puedes lograr muchísimas cosas. O sea, no sé, desde si sacas 10, puedes jugar o te compramos algo, hasta esta mamada que ya está mucho más elaborada y la verdad se lo aplaudo. Muchas felicidades. Brie Larson, esta persona que ha dado tanto de qué hablar como Capitana Marvel, porque le disgustó a muchos su película por la carga, pues, de feminismo que tiene un poco, y también porque en sí el personaje se siente como hueco, como que nada más se siente la verga, y sí es, o sea, porque sí destruye todo, pero pues de la nada, o sea, es como, güey, llevo viendo Iron Man todo este tiempo y tú llegas y te coges a todos en un segundo. Entonces, o sea, sí es muy poderosa, sí es la verga, pero pues no sé, no me voy a meter a eso. La noticia tiene que ver con que es una fan hacer rima de Nintendo y esto no lo sabía nadie hasta apenas que Nintendo publicó un tweet que decía que estarían preparados porque Luigi's Mansion 3 salía ese día, o sea 31 de octubre, y ella le contestó: ah, no ma, yo ya quiero que salga, estoy muy emocionada, ñe. Y la cabeza de Nintendo, Doc Bowser, le contestó, le dijo: qué bueno que estás emocionada, ¿quién es tu personaje preferido, Luigi o Luigi? Y ella dijo: no, Luigi es la mamada, me gusta Luigi's Mansion muchísimo y no sé qué. Entonces, si a ti te gusta Brie Larson, ya tienes otra razón por la cual amarla, porque le gusta Nintendo y le gusta el Luigi. Cory Barlog está dando unos teasers muy raros. Cory Barlog, por si tú no lo sabes, es el director de God of War y es una persona muy, muy inteligente y también muy, muy capaz y me mama tu juego. Pero él está preparando una sorpresa, estaba dando códigos en clave Morse, que ya que los descifraron dicen lo siguiente, dicen 55HSIE, y ha compartido varias imágenes como del espacio y quotes referente a como códigos de astronautas y cosas así. Entonces, no sabemos si va a revelar un nuevo proyecto relacionado con God of War como la secuela, que eso estaría de huevos, o si está haciendo un nuevo juego basado en sci-fi o pues en el espacio en general. Entonces estaría muy de huevos que hicieran eso, o también en el otro God of War, lo que sea que haga este hombre, yo ya quiero verlo. A ver, Nintendo parece como novia de pueblo que se está rejega y niega que no se está muriendo algo. Y con esto me refiero a la muerte del 3DS. Nintendo está diciendo: no, el 3DS no va a desaparecer. Es la manera de que los gamers compren algo accesible por si no les alcanza para el Switch y tengan una buena experiencia y se diviertan. Vamos a seguir sacando juegos y actualizaciones y no sé qué. O sea, ya las actualizaciones que sacan para el 3DS es eso de: ah, ya puedes poner el reloj arriba o abajo. No mames, gracias. Y los juegos, pues ya son juegos X. Seamos realistas. La verdad, no a sacar un nuevo juego de Pokémon en tu consola vieja cuando ya tienes el Switch y le tienes que dar vida y cosas así. Entonces, la verdad, el 3DS, pues, aunque se está muriendo relativamente o es el fin de su era, es una muy buena consola, se las recomiendo muchísimo. Si tú, neta, como dicen ellos, no te alcanza para el Switch y tienes la posibilidad de jugar en 3DS, te lo recomiendo muchísimo. Yo me divertí años con el 3DS. Y también están hablando referente a la polémica de los Joy-Cons y qué va a pasar con todo esto, y dijo que están muy, 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 muy ocupados con esto, que están viendo, recibiendo quejas de todos lados por los Joy-Cons, ya también del Nintendo Switch Lite, que van a arreglar todos estos, que te comuniques a la zona de soporte al cliente de tu país para que veas si tienes algún tipo de solución, si los pueden cambiar gratis o qué va a pasar con tu vida. Pero estos Joy-Cons dijeron que ya los van a arreglar, que neta están poniendo mucho, mucho entusiasmo y están arreglando lo más pronto posible para que podamos jugar con unos Joy-Cons decentes. Esta es una noticia rápida y es que esto me tiene muy emocionado y muy emputado al mismo tiempo, porque siempre que doy estas noticias pasa lo mismo. Sacan unos tenis verguísima de Adidas con Pokémon y son exclusivos de puto China. De puto China, cabrón. Siempre pasa esto, neta ya estoy harto de que me suceda esto. Ya quiero estos tenis. Si tú vives en China y eres un enchufe, por favor cómpramelos, yo te los pago, pero por favor mándamelos, están de huevos. Son de, hay unos de Eevee, hay unos de Pikachu. Los de Eevee la verdad no me gustaron nada, no soy mucho de ese estilo de tenis, pero los de Pikachu están verguísima. No puedo decir otra palabra. Verguísima es la palabra. Y vamos a la siguiente noticia.
Y pues antes de irme del empute de Pokémon, quiero decirles que voy a ver el siguiente enchufe dorado que nos dice: hola Rey Enchufe y a toda la comunidad, paso a invitarlos a que se suscriban a mi canal de Pokémon. Si me dan una oportunidad, prometo no defraudarlos. Por favor vayan a su canal Pokélox, porque neta hace cosas muy buenas, y suscríbanse. Dino Patty, que si tú no sabes quién es, pues es el creador de Limbo y de Inside, que son dos juegos buenísimos que te los recomiendo a más no poder. Siempre que veo Limbo en alguna plataforma nueva en la que estoy, me lo compro. Y pues, él dijo que el 4K no sirve de nada, y que casi casi es una farsa, y que no sirve de nada, y que no le da nada más útil a los videojuegos. Y él dijo que es inútil, tal cual como el Kinect era inútil para el Xbox. Que es algo que solamente se usa para vender y para promocionar las nuevas consolas y para que te la quieras comprar, pero que en realidad, o sea, lo ves y está más bonito, pero tampoco te brinda una experiencia nueva totalmente. Si bien estoy de acuerdo contigo con que se usa para vender, pues también estoy de acuerdo que cada quien compra lo que quiere, y si alguien se quiere comprar el 4K porque tiene su tele 4K y lo va a disfrutar más, pues está bien. Pero también estoy de acuerdo contigo con que, pues, la gran innovación no es ponernos a pensar como el Oculus Quest. Eso sí es una innovación muy cabrona, y pues va a llegar a más. Pero esto pues solamente se va a ver más bonito y más bonito. Y buen insulto para Microsoft con el Kinect, porque dijo que hacía juegos de porquería nada más para sustentar el Kinect, y que su existencia era pues razonable cuando no lo era. Qué mamada. Y ahora sí llegamos a la noticia más importante de todas, y a una de las que me tiene más enojado y preocupado en la vida, porque los chinos ya están censurando todo, ya se están censurando hasta sí mismos, porque acaban de hacer un toque de queda para los gamers, como lo acabas de escuchar. Después de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, todas las personas que tengan menos de 18 años de edad no pueden tocar nada de videojuegos, nada. Y aparte de esto, nada más pueden jugar 90 minutos al día, nada más pinches 90 minutos, es hora y media eso. Neta, ese tiempo es una porquería, está muy muy pero muy justo, no se me hace correcto. Yo me rebelaría aunque me maten, pero es solamente 90 minutos, y en fin de semana puedes jugar 3 horas, o sea, por día, se me hace muy razonable. Pero de todos modos, qué pedo, o sea, qué mamada que te ponen toque de queda. Qué tal que un día te echas el mañana, no hay clase, y de la nada nada más puedes jugar 90 minutos, y después de las 10 ya nada, brother. Está muy cabrón. Y también pusieron un límite a lo que puedes gastar en objetos de add-on en las tiendas de juegos. Por ejemplo, si jugaras Fortnite y quieres comprarte más pavos, solamente puedes gastar $30 si tienes menos de 18 años. Si tienes más de 18, puedes gastar hasta 60. Nada más y nada menos. No puedes gastar más de eso. Eso fue tu límite y para siempre va a ser tu límite. Entonces, estos güeyes ya están locos, ya se están censurando a sí mismos, ya están censurando a todos. Harry se está agachando a todos, pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Pasemos a la parte de preguntas. La primera es de Mateo Carballo y me dice: hola Durán, ¿puedo aparecer en tu video? Si estás aquí en mi video, bienvenido, te amo. Como sé que tarda mucho en responder esto, entonces, mi cumpleaños es el 11 de diciembre, a ver cuándo sale esto. Pues te felicito de una vez, porque si no se me va a olvidar. ¿Qué pedo? En los últimos news he felicitado a muchísimas personas, pero bueno, felicidades, espero que te la pases muy bien el 11 de diciembre. El mío es el 19 de diciembre, somos así casi, estamos a una semana de estar juntos. Pero espero que te la pases muy bien, que seas muy feliz y que te comas mucho y que, no sé, hagas lo que quieras. Ah, y tu pregunta es: ¿cuál es la consola que nunca tuviste pero que siempre deseaste tener y cómo estás? Pues el PlayStation 3 fue una consola que siempre quise, siempre, toda mi vida quise y nunca pude tener. Y había juegos buenísimos exclusivos de esa que nunca pude tener. Y pues ya pasemos a otra pregunta, porque si no voy a llorar. La siguiente es de Farid Torres y me dice: hola Durán, un saludo. Mi pregunta es: ¿cuánto dinero te has gastado en Funko Pops? No mucho, o sea, porque muchos me los han regalado o los he conseguido por patrocinios o porque etcétera, etcétera, o sea, literal. Pero así gastar como 3,000 pesos quizás al máximo, pero muchísimo. Yo creo que ya es mucho, no he gastado tanto. Y me pusiste la de nuevo, nada más para decirte que mi cumpleaños es el 18 de noviembre y me gustaría demasiado que me puedas felicitar. Bueno, pues espero que seas muy muy feliz y que te la pases muy bien. Ya casi es tu cumpleaños, estamos a 11 días de tu cumpleaños. Ve pensando qué quieres de cumpleaños, cómprate lo que más quieras, come lo que quieras y disfruta de la vida. Y me pides que recomiende el canal de tu amigo, pero eso no, porque no son 10 segundos, nada, es cierto. También recomiendo el canal de mi mejor amigo, hace buen contenido de clips y combinaciones de kills en juegos. Es Elliot AHR, así que sigan a Elliot AHR. Y me dijiste que mis videos son los mejores, muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho y yo soy el mejor rey, yo lo sé. La última es de Juan Pack y me dice: hola Durán, primero que nada me gustaría mucho si me pudieras seguir. Ahorita te sigo, Juan Pack. Mi pregunta es para ti: ¿cuáles han sido los mejores y los peores juegos de Nintendo que has jugado o visto? Saludos desde Guatemala. Pues bueno, el mejor juego de Nintendo que he visto es sin duda el entre
el Zelda Skyward Sword, que, o sea, sé que no está tan bueno, pero es muy, mucho fanboyismo, me gusta bastante ese juego. También el Zelda Breath of the Wild, me gusta muchísimo, cualquier juego de Fire Emblem es súper divertido, de Pokémon, en general Nintendo me mama. Y el peor, puta, güey, es que hay muchos feos también, pero la neta no me acuerdo de ninguno ahorita, o sea, así exclusivo de Nintendo, Yo-Kai Watch es exclusivo de Nintendo, no sé, pero Yo-Kai Watch no me gusta nada, o sea, neta trato he tratado de divertirme y no. Y una franquicia muy infravalorada de Nintendo, que eso no me lo pediste, pero también lo quiero decir, es Rhythm Heaven, sí, ya que salga uno para Switch, por favor, ese juego me mama, es de mis juegos preferidos en toda la historia. Pero pues nada, espero que se hayan pasado muy bien, que se hayan divertido muchísimo y que se hayan informado. Espero que te haya respondido tus preguntas y a todos los demás también. Sigan viendo mis videos, vamos a subir más contenido cada vez al canal. Espérenlo, también síganme en Twitch, en Instagram, ya tenemos Facebook también y en Twitter. Así que por ahí nos vemos, nos estaremos viendo. Los amo, los quiero. Bye, bye, bye.